Lolita, la icónica telenovela mexicana, celebró 40 años de su estreno el 15 de noviembre del 2022. La telenovela mexicana, que marcó el debut como actriz y protagonista de la llamada Novia de América, Lucero, cuenta la historia de Isabelita, una niña huérfana que es adoptada por Alejandro, un hombre viudo con una hija de la misma edad de Isabelita. Al ver que su hija, interpretada por la actriz Susy Velasco, es una niña solitaria y amargada después de la muerte de su madre, Alejandro decide adoptar a Isabelita, la cual conoce en el orfanato al que hace caridad. Sin embargo, la llegada de Isabel no es bien vista por la institutriz de la hija menor de Alejandro, quien hace todo lo posible por envenenarle la cabeza en contra de la nueva huésped. Es así como Chispita tiene que lidiar con los maltratos de Irene, la institutriz, y la futura esposa de Alejandro, mientras intenta recaudar pistas que la puedan ayudar a encontrar a su verdadera madre. Chispita contó con un total de 200 capítulos, y logró que en ese entonces Lucerito fuera reconocida en países como Brasil, en donde se lanzó una muñeca, e Italia, en donde la telenovela llevó por nombre Marcelina. El tema principal de la telenovela, producida por Valentín Pistein, contó con las voces de Timbiriche, y tiempo después, se unió la de Lucerito en un especial musical de la banda. Chispita se ha convertido en la telenovela más repetida por SBT, canal brasileño que tiene los derechos de la telenovela desde 1983, y para la cual Lucero grabó Cariña de Anjo en 2016. Dicho canal ha repetido Chispita 7 veces. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Prama Televisión, para que estés enterado de notas breves de espectáculos y curiosas a través de Prama Soft. Nos vemos en nuestro próximo video.